Ahí estamos, señores. Bienvenidos a Eduardo Santana Show. Y tenemos invitadaza de lujo. Por fin se dejó consentir. Miriam Santana, bienvenida. ¡Ea! Pues aquí estamos. Gracias por la invitación. Ya sé que a veces no puedo, pero tengo mucho trabajo, hermano. Pero ya estoy aquí. Cállate. Vamos a. Aparte andaba de viajera. Vamos a empezar el programa y dejen a esta muchacha. Oigan, venimos en negro. Señores, síganme en mis redes sociales, Eduardo Santana Oficial, Eduardo Santana Show y Eduardo Santana MX. ¿Cuáles son las tuyas, Miriam, para que te sigan también? Miriam Santana, Instagram, YouTube, TikTok y Barbería Culiacán. Y OnlyFans. No, no es cierto, es broma. ¿También? Señores. Hoy dice que sí. Vámonos. Puedo vender las manos y los pies. No, esta quiere vender todo. Vámonos a las del momento. Venga. Y ahora sí, señores, el chisme viene completito. ¿Saben por qué? Porque acaban de ser los Grammys Latinos 2021 y vimos a muchísimos famosos que de verdad yo estaba, Miriam, ya saboreándome. Por fin un evento con solamente artistas y cantantes. Ya es que ahorita todo el mundo se cuela y todo el mundo se mete, pero por fin un evento en donde llovieron estrellas y obviamente Dana Paola estuvo presente y me encantó el show y el performance que hizo, que yo creo que tú tienes mucho que decirme. Miren, ¿qué te pareció esta gran presentación? Mira, uno, a ti te encanta Dana Paola, así es que todo lo que veas de ella, vas a decir que está en excelente. Pobre que digas algo malo de ella. Ok, Dana Paola, excelente. ¡Esa! ¡Miren si sabe! Es que, no, el desenvolvimiento. Mucho show de Miriam. El gritito. Yo les voy a decir algo, ahí va, me encantó. El gritito, ahorita lo vamos a ver. Les voy a decir algo, Dana Paola ha tenido un crecimiento gigante, ¿por qué? Porque después de que la vimos en la serie de Elite, de verdad ha tenido una carrera internacional como cantante que de verdad mucha gente no lo ha podido lograr en tan poco tiempo. Ahorita tiene un look internacional, tiene un cuerpo de verdad como toda una celebridad y creo que Dana Paola viene a hacer algo muy grande en la industria de la música a nivel mundial. Esperemos y muy pronto se dé, pero por lo pronto ya lo está demostrando. Vamos a ver un poquito el cachito, a ver si sigue el gritillo. Eche. No necesita nadie para amar, porque ya nadie la controla más. Sin ese sombra solo brillará y jamás se volverá a callar. Estoy cansada de escuchar que cambiarás. Tu hipocresía no me va. Señores, me encanta Dana Paola, qué bonita voz, qué bonito cuerpo, qué bonita muchacha, qué bonita toda ella. Qué arriesgada y qué bien. ¿Y sabes quién estuvo arriesgada, Miriam? Estuvo también por ahí presentándose y cantando Gloria Trevi y Mon Laferte, que parecían dos chamacuelas, de verdad. ¿Tú qué piensas? ¿Que las mujeres grandes deban de excederse tanto? ¿O no? Me preguntas a mí, creo que no soy la indicada. Bueno, te lo pregunto a ti para ver qué piensas tú. Mira, yo siento que la vida es solamente una y si a ti se te antoja mostrarte de alguna manera que te funcione para llegar a tus sueños, hazlo. Haz lo que quieras. A mí me encantó el vestuario de Gloria Trevi, que es de un diseñador mexicano, que de verdad me encanta que apoyemos a la gente mexicana como Daniela Gagiola, que al ratito la van a ver. Así que no se muevan de su lugar. Es de Daniela. Me encantó. Bla, bla, México. Oigan, pero Gloria Trevi traía este rollo de las mega hebillas noventeras que se veía súper bien. ¿Sabes algo? Yo siento que sí. No sé si está queriendo ser como la nueva Cher o la Cher mexicana, pero sí me gusta mucho lo que se está poniendo. Mon Laferte no me encantó el vestuario. Era como Shakira. Está a punto de parir la mujer. Era como Shakira embarazada. O sea, el rollo como muy, como odalisca, ¿cómo se dice? Como un rollo del Medio Oriente. No me encantó mucho el rollo de la ropa de Mon Laferte. Y la canción a mí no me encantó tampoco. No sé tú qué dices. Pues a mí me gustan las dos. El look
look de ella, siento que sí estaba demasiado descubierto, le hubieran tapado la orillita, aunque sea. El siguiente vestuario del hueco que traía en la panza. Al rato lo vamos a ver, al rato no te adelantes. Ay, pues yo pensé que ya era todo lo de Mon Laferte. Ahí está, señores, vámonos con otras famosas. Y obviamente estuvimos viendo bien al pendiente por de todo lo que no pasaba. Por eso no vengo, plebes, me ataca siempre. Pues que no venga, que se vaya a su casa. Adiós, bye. Y vamos a seguir en este programa, no, es cierto, quédate. Oye, pues vimos también a Gloria Estefan, que de verdad, en esta presentación dije yo, ¿querrán hacer la figura de Celia? Señores, vámonos a otra parte, señores, ¿saben por qué? Porque les tenemos más chisme y esto es lo que sucede en la red. Vamos a verlo. En el evento, Miriam, tú sí vas al evento, vámonos al evento. Vámonos al evento. Ajá. Ahí estamos, señores, y estamos de vuelta y les tenemos lo que sucedió por ahora en la alfombra roja de los Latin Grammys. ¿Quieren ver? Aviéntame la minaje. Leiva, productora, la número uno de TVP. Vámonos. Ahí está, miren. Les voy a decir, vimos a Mon Laferte, como dice Miriam, enseñando la pancita. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Se ve okay. Súper linda. Muy linda, muy linda. Vimos también a Anita, me encanta esta cantante. La amo, me encanta. La amo porque aparte cuida su figura y se ve muy bien. Me encantó el vestido y me encantaron los pendientes que trae pegado ese vestido. Y también, ¿saben quién me gustó? Que yo sé que a ustedes también les gustó muchísimo ahí en casita. A ver, ¿quién? Pues dejen que llegue, ya para qué. Ahí está. No me gustó nada, se brincó. Oigan, ¿qué onda con la señora Natalia Lafourcade? Oye, ¿qué Natalia. Onda con Natalia Lafourcade? Parece que le dieron una arrastrada, parece que lavó toda una semana ropa a una familia y no, muy, muy, muy feita, no me gustó mucho. Bueno, muy deslavada la cara. Ana Brenda, bien, me gustó, se veía guapa. Gloria Estefan se veía, guapísima, para su edad, hermosa, sí. Muy, muy, muy guapa y obviamente al lado de su marido, ¿cómo se llama el señor? Ya no se me fue. El señor Emilio Estefan. Y también por acá vimos a este bigotón mostachón que se veía muy guapo, se veía muy presentable. Y a mí la gente que se atreve y que se divierte y que muestra pues cómo está este lado creativo, como el capo, me gusta. Porque se ve como divertido. Dana Paola no me encantó con ese vestidito. Así que, Dana Paola, en tu show muy bien. En la alfombra roja, pues no tanto. Parecía, dice la productora, que parecía que traía las lolas en el Gloria ombligo. Gloria Trevi espectacular. Gloria Trevi. Con su cola larga, larga. Muy guapa, muy guapa, Gloria. Los amo, a Camilo y a Camilo, y se vea muy bien. Vámonos para acá, señores, vénganse. Vénganse, los invito, ¿saben por qué? Porque les tenemos más información en Eduardo Santana Show, pero esto después de un corte. ¡Vámonos! ¡Venga! Se queja mucha gente, ¿cómo es que tienes solo es un cholo corriente? Quisiera verlos un poco en mi pantalón. Lo que yo tengo, nadie me lo regaló. No me avergüenzo, yo no me avergüenzo desde abajo. Si hay otra vida, volveré otra vez al rancho. Ahí está el rancho, señor. Los amigos de verdad. Yo me voy a poner a cantar la canción. ¡Aplausos, señores! Pues ya lo escucharon, ya lo vieron directamente desde el más... ¡Ah, no, es cierto! Desde el más acá. Tenemos a Abraham Hernández y su norteño banda. No, ese no es, ¿verdad? No, ese no es. Bienvenido, Abraham, ¿cómo Muchas estás? Gracias. Bien contento por estar aquí, Eduardo. Bien contento y pues bien agradecido por el espacio. Eso, y también tenemos a Daniela Gagiola, la gran diseñadora top número uno del mundo. ¡Aplauso! Hola. Y ahora sí, vamos a irnos con el cantautor. Es usted cantautor, ¿verdad? Así es, cantautor. A ver, cuénteme de dónde se le dio este talento y esta magia. Desde que estaba chiquito, fíjate, Eduardo, desde que estaba chico, me ponía a escribir canciones. Ajá. Pues de enamorado, bien chiquillo. Ah, el hombre enamorado, mujeres, ¿ustedes le creen? Sí. Poquito. Tiene cara de enamorado Abraham Hernández. ¿Cuáles son las canciones que más... Más te llegan y que más le llegan a las mujeres? Yo creo que hay una canción que se llama Si Me Gustas, que habla sobre que las mujeres se preocupan mucho por su físico y yo les digo que no, que naturales también se ven bonitas. Ah, ok. ¿Cuál es la que más te ha pegado en esta historia de tu música? Así Me Gustas y Mis Sueños. Es una canción y una canción romántica y un corrido. A mí por ahí me dio un pajarito que te está yendo muy bien con la canción, pero es un cover. La de Si Te Pudiera Mentir. Si Te Pudiera Mentir, pero también hay otra.
La versión de la mejor versión de mí. ¿Por qué crees que esa canción tenga tanta conexión con el público? Yo pienso que ahorita hay más dolor que amor. Y la gente como ¡Hijo! ¡No digas eso! No, o sea, más decepciones. Yo he conocido... ¡Tampoco! Habrá no, retráctate, O tuvieron. Bueno, o tuvieron. Y lo recuerdan todavía. Y lo recuerdan así, fuerte. Que lo superen, diles ya, sí, hombre. Sí, ya, hombre. ¿A qué? Para que se olvide. Para que se olviden. Ahorita estás promocionando una canción, ¿verdad? Así es. Estamos promocionando 100% original en todas las plataformas digitales y el video oficial en YouTube por el canal de 312 Production House. ¿Qué se llama? 100% original. 100% original para que todo el mundo vaya y la escuche en Spotify, en YouTube. En todas las plataformas digitales. Así siempre es. Decimos más fácil, en todas las plataformas. En todas las plataformas, la que usen ustedes. Oye, ¿y tu casa productora también hay que mandarle saludos? Sí, claro que sí, 312 Production House. Lo pueden seguir en Instagram como 312 Production House, en YouTube como 312 Production House y 312productionhouse.com. ¿Qué viene para Abraham Hernández en esta historia de la música? Se vienen muchos proyectos y muchos videos. Fíjate. De hecho, mañana tenemos una grabación en vivo para un disco de covers también. ¡Ale, qué guapetón! Wow. Yeah. ¿A poco es el? No es cierto. Me bañé. Voy a agarrar modelo. Sí, y pues se vienen muchas sorpresas. Tenemos un video también en puertas, se llama Soy Culiacán. Próximamente también lo grabamos ahí en La Obregón. Y se vienen muchas sorpresas. Qué pudientes en La Obregón y sí, toda la cosa. Nos dieron el espacio. Y... Oye, Abraham, pero me imagino que ahorita las chamacas andan con todo contigo, sí, ¿no? Pues... ¿Qué te podré decir? Que te pudiera decir. A ver, un cachito de algo, amigo, ya. Mira, porque esta entrevista me está gustando. A veces creo oír que me necesitas. Cántele, Dani. Y alguna que otra vez siento tu mirada. ¡Coisa, México! ¡Échale! Unos cambios en mí, pensando si te gustará. ¿Qué? Qué imposible es dejarte de amar. ¡Aplausos, señores! ¿Y saben algo? Lo vamos a dejar al señor Abraham Hernández. ¿Cuáles son tus redes, amigo? Abraham Hernández Oficial en Instagram, en Facebook, Abraham Hernández Oficial igualmente, y en YouTube, Abraham Hernández. Y nuestra casa productora, 312 Production House. ¿Te quedas con nosotros? Me quedo con nosotros. Lo dejamos, señores, y nosotros nos vamos, ¿saben a dónde? A otra información, muchachas, ¿saben por qué? Porque les tengo que decir lo que sucede en la red. ¡Vámonos! Bueno, señores, lo que está sucediendo en este momento es de que Aldo Rendón se presentó el día de hoy a las 11:30 de la mañana en la Semana de la Filantropía. Miriam Santana, ¿tú fuiste al VIP antes de...? ¿Cómo lo viste? Cuéntame. Me encantó. Es un hombre que habla y te ríes. Sí. O sea, aparte es súper certero y como él dice, su cerebro vale más que cualquier marca de ropa. ¡Éale! Me encantó. Sí. Queremos mucho a Aldo Rendón en este programa y de años. ¿Te acuerdas cuando hicimos la portada juntos? Sí. Qué sí padrísimo. Se acordó, le dije, soy hermana de Eduardo Santana, charoleando con tu... ¡Ella! Muy bien, miren. Oigan, y bueno, también en la Semana de la Filantropía se va a presentar Fandango. Así que todos los que están viendo el programa en este momento, corran en este momento al Parque Las Riberas. ¿Saben por qué? Porque aparte que va a estar Fandango, pues yo las voy a presentar. ¿A qué hora, hermano? ¿A qué hora? Ahorita en un ratito ya vete para allá. Saliendo de aquí el programa nos vamos. Y también, señores, Carolina Ross, el día de mañana va a estar en un evento también de la Semana de la Filantropía. Así que todos están invitados, señores, a este gran evento en donde creo que debemos apoyar. Vamos a mandarle las cámaras a Miriam porque quiero que nos diga algo. Ahí va. Y con mucho sentimiento y con mucho corazón. Y quiero que llores para que me subas el rating. No, no es cierto. Miriam, ahí va. La filantropía para mucha gente, igual que a lo mejor no sabe qué es el apoyar. Apoyar a personas, a causas. Tú que te dedicas a esto constantemente, ¿qué le puedes decir a la gente ahorita para que apoyemos? Ok, lo que te puedo decir es que a veces nosotros estamos metidos en algún tipo de problema o algo y deseamos que la gente nos apoye, pero cuando estamos bien nos olvidamos de todo. Así es que si tú quieres recibir, primero tienes que dar. ¡Eso! ¡Me encanta! Y ahorita nos vamos a continuar con la entrevista de Dani Gagiola, así que no se muevan porque sigue también Abraham Hernández, Miriam Santana y Eduardo Santana en Eduardo Santana Show. ¡Vámonos un corte, señores! ¡Gracias!
Así eres bonita, natural. Así a mí me gustas. Y solo contigo quiero estar. No pierdas el tiempo, muchacho. Tal vez no comprendas, pero sin tus besos muero yo. No ocupo de nada más. No ocupo de nada más. ¡Aplausos, señores! No ocupas de nada. Yo sí ocupo. Ocupo, ¿saben de qué? De la lente internacional. Vamos a verlo. ¡Venga! ¡Ahí está, güero! Saludando al güero. Señores, les tenemos chisme. ¿Saben qué es lo que sucedió y lo que sucede? Y lloviendo por acá el chisme. ¿Saben por qué? Porque Cristina Aguilera también estuvo en estos Latin Grammys. A mí me encantó su voz. Canta bien bonito. ¿Quieres oír el grito? Vamos a escuchar el grito de Cristina Aguilera también. La versatilidad que tienen los artistas, de que un día son rubias, pelirrojas, pelo corto como Maluma, pelo corto, pelo largo, pelo chino, pelo de colores. Como wow. El Bori se lo qué divertido. El Bori es amigo de la Miriam. Y estuvo como le corta, en los Grammys en Maya, Las Vegas. Le corta el pelo a Maluma, a ya, ¿quién más? A Nicky Jam. Ahorita los del grupo Firme y estuvo ahí en Las Vegas con ellos. Presumida. Ay, pues y acaba de ir a Miami y el Bori fue por ella. Y, ¡claro que sí! Saludos, señores, a mi amigo hasta Miami. Vámonos, ahora otra información. ¿A ustedes les gusta Alicia Machado? Sí, yo la amo, me encanta. Les voy a decir algo, saquen a Daniela de aquí. No, es cierto. Oiga, ahí va, yo soy fan de Alicia Machado, como ya saben, ganó la casa de los famosos, pero estuvo presente en Así se baila, en el programa obviamente donde está conduciendo Jacqueline Bracamontes. Vean el cuerpazo de Alicia Machado. Está súper bajó delgada, 11 kilos delgadísima. Dentro de la casa de los famosos y Jacqueline Bracamontes. Me voy a meter. Qué hermosa. Oy. Con tres hijos. Vamos a meternos todos, señores. Oye, ¿qué opinas del cuerpazo de Alicia, no, hombre? Pues, un cuerpazo bello. ¡Ea! Y ahora sí, señores, vamos a decirles que les tenemos, aparte de esto, otra información, porque tenemos a Daniela Gagiola. Daniela Gagiola, otra vez aplausos. Gracias, Eduardo. Amiga, yo tengo que presumir que esta chaqueta es de la marca... Me encanta. Bla, bla, que es de Daniela Gagiola. ¿De dónde nace toda esta inspiración para estos diseños, Daniela? Cuéntame. Bla, bla es mi primera marca con la cual inicié en el 2017. Y es una marca creada unisex para hombres y mujeres, más que nada enfocada a un mercado adolescente. Y bla, bla, como su mismo nombre lo dice, es una marca que nace de romper completamente con los estereotipos de decir, no me importa, bla, bla, lo que diga la gente, yo me lo pongo. Eso. Y quiero que me vean. Mujer empoderada hablando claro aquí, señores. Sí. Parece que está dando un discurso, mi amiga, y todo se tiene que poner. ¡Daniela Gagiola! Oye, pero Daniela Gagiola y bla, bla son dos cosas diferentes. Claro que sí. A ver, ¿cuál es la diferencia? Como ya les platicaba, bla, bla fue, es mi bebé, es mi primera marca con la que nací, ay, con la bonita, que crecí. ¡Ay, qué bonita! ¡Estamos viendo! Ay. ¡Llora, llora! Y bueno, Daniela Gagiola México es mi nueva marca que nace de una mujer empoderada. Es una marca totalmente enfocada solo a mujeres. Okay. Y viene también rompiendo estereotipos porque habla de una mujer que trae heridas, pero no por eso deja de verse radiante, espectacular. Deja de verse bella, ¿no? Siempre. Oye, entonces te inspiras como en esta mujer fuerte, segura, que se ama. Y de ahí que salen se acepta. Las prendas. Claro, mira, Eduardo, siempre me preguntan, ¿qué te inspira? Dani, oye, ¿qué te inspira? A mí me inspira prácticamente todo, solo hay una regla, hay que mantener los ojos siempre abiertos. Ok, ¿y cómo es eso? Mantener los ojos abiertos. Mira, yo de repente me inspiro mucho, tengo mis musas, me inspiran mucho las personalidades de las personas, pero principalmente me inspiro mucho en mis emociones. De repente soy demasiado eufórica y por eso toda esta explosión de color y eso, ¿no? Lo explotas en las prendas. Ajá, pero de repente, no sé, estoy bajoneada o estoy triste y te armo un total look black. Ajá. Pero siempre dándole mi toque, ¿no? Con algodón de lentejuela, el peluche, la bota.
siempre haciendo lucir a la mujer diferente. Me encanta Daniela Gagiola, que hasta me emocionó. Miren, mira, Abraham, yo estoy aquí con el micro. Sí. Me quiero poner el vestido de brillo. Daniela Gagiola. Daniela Gagiola, soy Daniela Gagiola. Tus redes sociales, amiga, ¿cuáles? Mira el hombre. Estoy en Instagram principalmente, soy muy instagramera, me pueden seguir y ahí van a ver mi día a día. Estoy como Daniela Gagiola México, también tenemos Facebook, estoy como Daniela Gagiola, y tenemos TikTok, estamos como Daniela Gagiola México. A ver, hazte el TikTok, date la vueltecita. Dale, TikTok, vuelta, el TikTok. Todos los TikTok le salen padrísimos. Pues Daniela, te vamos a seguir, sabemos que haces cosas bien padrísimas y muchas felicidades. Ay, gracias, amigo. Y todo el éxito del mundo, y todos sigan y compren Daniela Bla Bla, Daniela Gagiola México y Bla Bla Store. Sí, BlaBlaStore MX, estamos en Instagram. Ok, señores, gracias a Daniela Gagiola, pero antes le tengo que agradecer a las marcas que son parte importante de este programa, que son Mediplasma, Fitness Sport Gym, Salón My Now, Abraham Hernández, Sector 6, Salón Butchard, Mi Capricho, Banda Azul Orquesta, Daniela Gagiola México, The Luxury Car Show, Daily Shop, Sexy Harris and Science, Marelli Spa y Santana Modelo. Señores, yo tengo que agradecer de verdad a estos grandes invitados. Miriam Santana, gracias por haberme acompañado. Gracias, te quiero mucho. Gracias. Y éxito en todos tus grandes proyectos. Gracias. Gracias, Abraham Hernández, amigo. Gracias por la invitación. Gracias, Vidani Gagiola. Y ahora sí, yo soy Eduardo Santana y nos vemos el próximo martes aquí en Eduardo Santana Show. A ver, güero, aviéntamela, ahora sí, loco. ¡Vámonos!